Hola Almudena, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, nuestra situación es bastante crítica, en primer lugar porque desde el 19 de mayo se prohíbe la navegación y la pesca recreativa y deportiva y nuestro sector no puede trabajar. Hay deserción en las guarderías de gente que, como no sabemos, digamos, está la incertidumbre de que no se sabe en qué decreto, digamos, se va a habilitar la navegación. Está retirando quien tiene la posibilidad de dejarlo a lo mejor en su casa o algún amigo que le preste un garage, la está retirando y eso, por supuesto, es menos ingreso para las guarderías, suspensión del personal en lo que es los concesionarios, los mecánicos y los brokers. Al no poder salir a probar las embarcaciones, tampoco pueden cobrar los trabajos que ya tenían, digamos, realizados y que tienen que hacer la prueba en el agua. Ni tampoco quien tiene que probar una embarcación para ver que todo funcione bien la puede vender y obviamente desmotivan el consumo en todo sentido, desde un accesorio que no se vende, no hay consumo de aceite porque no se pueden usar las embarcaciones y bueno, y también retraso en la cadena de pagos porque la gente por ahí no abona la guardería o no viene a pagar la cuota a los concesionarios porque no está pudiendo utilizar la lancha, más allá de que se están deteriorando por la bajante, por supuesto, del río, como bien vos decías, y por el hecho del no uso, porque, digamos, al estar paradas las embarcaciones, también perjudica, por ejemplo, que si lo dejaste con combustible en un dos tiempos carburado, se seque el diafragma de la bomba de nafta, y eso después tiene más implicancias, digamos, económicas para nuestros clientes. Bueno, y para nuestros asociados también que tienen embarcaciones, a la hora de volver a poner la puesta en marcha preventivamente. Seguramente estamos compartiendo en imágenes veleros, por ejemplo, que están sobre el barro directamente o algunos que hasta se han volcado por la bajante. Sí, exactamente. Bueno, esto es una bajante extraordinaria que se escapa, digamos, de la posibilidad de cualquier tipo de decreto. Pero bueno, a nosotros nos están, digamos, limitando desde todo tipo, desde ya gente que no puede salir por la bajante del río y encima con prohibición de navegar y con la incertidumbre que a nivel provincia del ministro de Gobierno, desde que nosotros asumimos el 26 de abril, solicitamos audiencias con el intendente y no hemos tenido una respuesta favorable. Lo que nosotros planteamos desde el sector son alternativas de restricciones para no llegar a que sea el 100% de la totalidad. Por supuesto, digamos, somos conscientes de la situación epidemiológica que se vive en la ciudad y en la provincia, pero también somos conscientes que es restringiendo con alguna alternativa de números o DNI de pares o impares, o ya al 50% de la ocupación máxima de la embarcación, como se estaba haciendo, digamos, hasta el decreto previo al 19 de mayo, ya eso baja un montón, digamos, el caudal de gente que puede salir a navegar. Además, que estamos en una época del año en que la gente no sale, digamos, naturalmente porque, digamos, hace frío. Entonces, digamos, a nosotros nos repercute económicamente a todos, al que tiene una guardería y más sobre todo a nuestros asociados que viven del trabajo del día a día, de hacer alguna reparación o de salir a probar una lancha o de que, digamos, obviamente que a la gente también tampoco sale y no rompe, no pierde, no consume, digamos, es toda una cadena. Hasta hace muy poco, cuando se mantenía el buen tiempo, hacía más calor, uno de los problemas en el río, en la isla, eran las fiestas clandestinas. Ustedes incluso tienen un proyecto para prevenirlas, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con el prefecto principal de la prefectura acá de Rosario, Aldo Monzón, que tiene una empatía muy grande, digamos, a escucharnos a nosotros como actores de la náutica, con un proyecto, digamos, para hacer un control o una prevención para la detección de fiestas clandestinas en vísperas, digamos, de que en cuanto se levante el decreto y venga, digamos, la época de calor. La gente, lamentablemente, en el río, en el campo o en un departamento quiere salir de fiesta y la idea, digamos, que no nos perjudica a todos, porque también hay familias que salimos a navegar, hay grupos de amigos que no salimos o convivientes que cumplen el decreto y después nos perjudicamos todos, porque del comportamiento de la gente va a depender del futuro de todos en el río.